los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Que Dios te bendiga en esta hermosa mañana, mañana de domingo, domingo 26 de abril del 2020. Este que te habla es el pastor Alfredo Ríos, pastor de la Iglesia Metodista Dr. Tomás Rico Soltero en Garrochales, Arecibo. Y en esta mañana celebramos que la gracia de Dios es de muchos colores, que el amor de Dios está para ti y está para mí. Y en esta mañana tenemos nuestro culto de adoración, y en esta ocasión especialmente dirigido por nuestra niñez, la niñez de nuestra iglesia. Así que te invito, amado hermano, que nos acompañe en esta mañana a adorar al Señor, sabiendo que el amor de Dios es de muchos colores y que está disponible para cada uno de nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cuarentena, tiempos de pandemia, pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que Jesús está con cada uno de nosotros, aleluya, está contigo y está conmigo, aleluya. Así que en esta mañana te invito a que nos acompañes y adoremos juntos todos el amor de Dios, que es de muchos colores, aleluya. Y ahora nos prestamos a tener la oración de afirmación por nuestra hermanita Lola. Buenos días, el Señor les bendiga. Oremos. Querido Jesús, hoy estamos en nuestras casas porque no podemos reunirnos en tu templo. Te damos gracias por tu amor y tus cuidados. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros durante este tiempo que hemos sacado para adorarte y decirte que te amamos. Afirmamos que estás presente en todo lo que hacemos. Derrama tu bendición sobre todo lo que nos ven y escuchan. Afirmamos en esta mañana que nos cuidas y estás con nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén, aleluya. Afirmamos la presencia de Dios en cada hogar en esta mañana. Damos gracias al Señor porque Él está presente en nuestras vidas, aleluya. Y seguimos adorando al Señor. Y en esta ocasión vamos a cantarle al Señor que el amor de Dios es maravilloso, aleluya. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo ir abajo de él. Tan ancho que no puedo ir al lado de él, aleluya. Así es el amor de Dios. Tan maravilloso y tan grande que no lo podemos entender, aleluya. Así que te invito a que juntos podamos adorar al Señor en este cántico. El amor de Dios es maravilloso. Y nuestra hermanita Jailis nos va a dirigir en este cántico. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios.
que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, sea hecha la voluntad así en la tierra y en los cielos. Danos hoy el pan cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a que los deben. No los dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque el tuyo es el reino, el poder y la gloria, en los siglos de los siglos. Amén y amén. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias al Señor por esta hermosa danza. Amados hermanos, ha llegado el momento de poder presentarnos delante de la presencia de Dios. Aleluya. Es momento de poder tener la oración de confesión de pecados y de intercesión. Así que te invito a, allí donde tú estás, puedas sacar este momento y podamos reflexionar en toda la semana y podamos en esta mañana acercarnos a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Te necesito, aleluya.
Te necesito en mi vida, aleluya. Necesito de tu fuerza, necesito que me sigas sosteniendo en medio de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, aleluya. Así que, amado hermano, vengamos tal como somos delante de la presencia de Dios, sabiendo que el amor de Dios es de muchos colores y que Dios está presto a escuchar la oración de sus hijos. Así que dejo por aquí a la pastora María de los Ángeles Morales, quien nos va a dirigir en esta oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana que tú has hecho, Señor, para que te demos gracias, gracias por la vida, gracias, Señor, por el aire que respiramos. En esta hermosa mañana, Señor, nos presentamos delante de ti. Oh, Señor, con corazones humildes, Señor, abrimos nuestros corazones para decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, hemos sido negligentes. Hemos contaminado la tierra, hemos dañado tu creación. Y ahora, Señor, estamos, Señor, viviendo la experiencia de lo que hemos sembrado, de lo que hemos hecho con nuestras manos. En esta mañana, Señor, te pido que nos perdones, que nos ayudes, Señor, en medio de esta pandemia, a cobrar conciencia, Señor, del valor, no solamente que tenemos cada uno de nosotros y nosotras como individuos, como criaturas tuyas, sino, Señor, a cobrar conciencia de la responsabilidad que tenemos como mayordomos de tu creación. Señor, en esta mañana te pedimos que nos perdones, que nos ayudes, Señor, en este proceso, Señor, de pandemia por el que nos ha tocado vivir, podamos empezar a abrir nuestros ojos y mirar, y mirar a nuestro alrededor que todo lo que tenemos está floreciendo, que todo alrededor nuestro está sanando, que la naturaleza ha continuado evolucionando, Señor. Ayúdanos, Señor, a regresar, a estar en contacto con la naturaleza con un sentido de responsabilidad. A valorar, Señor, tu creación, a no volver a contaminar la tierra como lo hemos hecho hasta ahora, a no bloquear, Señor, la capa de ozono, a no destruir, Señor, la capa que nos protege de los rayos ultravioletas que lleguen directo a nuestros cuerpos. Señor, en esta mañana, mañana de concienciación, te pedimos, Señor, que nos ayudes a abrir nuestros ojos, los ojos del corazón, los ojos del alma, y poder, Señor, valorar toda la obra de tus manos, a poder cobrar conciencia hacia los animalitos, a poder cobrar conciencia, Señor, no solo hacia la fauna, sino también hacia la flora, Señor. Ayúdanos, Señor, que este proceso de pandemia sea un proceso de transformación. Que de aquí, Señor, nosotros busquemos el desarrollo de un huerto. Que en cada una de nuestras iglesias en el hogar, de que en cada una de nuestras eclesiolas, Señor, podamos empezar a sembrar. Podamos empezar a producir los alimentos saludables que nuestro cuerpo necesita. Señor, en esta mañana, mañana, donde nos detenemos para pedirte perdón, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a como seres humanos poder visualizar el valor de la obra de tus manos. Señor, y ayúdanos a que podamos transmitir, Señor, esta experiencia que ha sido traumática con el aprendizaje que ha producido y está produciendo
en la conciencia de cada uno de nosotros. Ayúdanos a transmitir, Señor, este aprendizaje a nuestros niños, a los que están naciendo, Señor, en este tiempo. Señor, ayúdanos, Señor, en esta mañana, Señor, con nuestros corazones humillados delante de ti, te pedimos que nos levantes, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestros corazones, que sanes nuestras relaciones humanas, que sanes, Señor, el mundo. Señor, que tu luz vuelva a resplandecer en nuestras vidas. Señor, necesitamos tu paz, esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento. Y ahora, Señor, como dice tu palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Señor, perdónanos y sana nuestra tierra. Iglesia amada, con el símbolo de los caminantes a Emaús, este símbolo que es a colores, quiero orar por cada uno de ustedes, rogando al Señor que esta experiencia de vida que nos ha tocado enfrentar nos ayude a tener de ahora en adelante una vida sin la venda en los ojos, con la seguridad de que el Señor está con nosotros en todo momento y circunstancia, que al salir de esta pandemia nuestras vidas sean vidas a colores. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, con esta cruz símbolo de los caminantes a Emaús, aquellos que tuvieron un encuentro con el Cristo resucitado y la venda, Señor, se quitó de sus ojos, en esta mañana quiero, Señor, presentarnos delante de ti, rogándote, oh Dios, que al terminar esta pandemia, cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños a colores, que hayamos podido verte, Señor, en cada detalle de nuestras vidas, que hayamos podido verte en la soledad, que hayamos podido verte, Señor, en la oscuridad de la pandemia, en la incertidumbre, en el desasosiego. Señor, que como te hemos visto en los huracanes, en las tormentas, en los sismos, Señor, en los terremotos, podamos, Señor, de ahora en adelante, ahora más que nunca, ser niños y niñas, jóvenes, adultos y ancianos, una iglesia feliz a colores. Trae paz a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a que este proceso culmine con una transformación total de nuestras mentes y nuestros corazones. Que nuestras vidas, Señor, sean las vidas de los caminantes a Emaús resucitado por el Cristo que nos vino a dar vida y vida en abundancia. Que así sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Era una escalera la que Jacob veía, era una escalera la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios la que Jacob veía. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí.
aquí el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquí el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. La gloria de Jehová cayó en el Sinaí. Y aquí el monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí. Y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Aleluya, damos gracias al Señor porque Él está pasando por aquí, porque Él pasa por tu casa, pasa en los hogares, y no solamente pasa, sino que se queda con cada uno de nosotros. Aleluya. Ha llegado el momento, amados hermanos, de dar lo que por gracia hemos recibido. Así que en esta mañana ofrendamos al Señor nuestras ofrendas, diezmos y primicias. Aleluya. Yo tengo mi sobrecito por aquí preparado para orar y entregárselo al Señor en esta mañana. Aleluya. También entregamos al Señor todas las acciones de gracia, todos los cumpleaños. Aleluya. Así que te invito ahí en tu hogar, con tu familia, podamos en esta mañana darle gracias a Dios por todo, porque Dios ha sido bueno. Aleluya. Y queremos separar estas ofrendas y tenerlas, ¿verdad?, para en su momento dado poder entregar a la iglesia. Aleluya. En estos momentos oramos por estas ofrendas. Señor y Padre Santo, te alabamos y glorificamos tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Jehová Jiré, Dios que provee. Aleluya. Y en esta mañana, Señor, te presentamos nuestras ofrendas, diezmos y primicias, Señor. Que estas sirvan, Señor, para seguir expandiendo el Evangelio. Aleluya. Tu obra aquí y ahora. Bendice todo valor alegre, Señor. Bendice a todos, Señor, que ofrendaron también su corazón. Provee, Señor, al necesitado. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Adoramos al Señor y damos gracias. Colores de este arco iris que vemos lucir.
Señor, te damos gracias por tu palabra, porque te pido que hable a nuestros corazones. Cuida a todos los niños, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedido que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y él caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con nosotros. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, más él se desapareció de su vista. Y se decían al uno al otro,
No olvida nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos le contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Aleluya, damos gracias al Señor. Ha llegado el momento de poder escuchar la palabra de Dios. Y en esta mañana lo vamos a hacer a través del sermonete, una manera especial de poder escuchar la palabra de Dios dirigida a nuestra niñez. Y en esta mañana, nuestra amada pastora Dolores Cortés nos acompaña en el sermonete. Buenos días, Dios les bendiga. Les habla la pastora Dolores Cortés, pastora asociada de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, Reverendo Doctor Tomás Rico Soltero, en Garrochares. Así que hoy le vamos a estar reflexionando en un sermonete. Un sermonete es una narración que va dirigida a los niños. Oiga, pero todos se pueden unir a escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta mañana. Así que acérquese los niños, acérquese sus padres, sus familiares, para escuchar la historia de hoy. La historia de hoy le titulé Camino a mi casa para encontrarme con Jesús y poder experimentar intimidad con Él. Está basado en Los Caminantes de Emaús, que fue la lectura que tuvimos. Así que en esta mañana vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de esta reflexión. Señor, te suplicamos y te pedimos que hable a nuestras vidas a través de esta reflexión. Señor, oh sí, mi Dios, háblanos, Padre. Háblanos, Señor, en esta mañana. Y que podamos escuchar tu dulce voz, oh Padre. Que podamos reconocerte, mi Dios, en nuestro caminar cada día, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que, en esta mañana, oigan, acércate. Oye, queremos encontrarnos con Jesús. Así que acércate. Esa niña hermosa de Garrochales, esa niña que la escuchan en cualquier lugar hoy, pues acércate a escuchar esta historia. Esta es la historia de dos discípulos que estaban muy tristes. Estaban muy tristes porque hoy era el tercer día que Jesús, su maestro, había muerto. Y ellos estaban caminando a Emaús. Emaús era su lugar, su casa. Ese lugar donde ellos iban a refugiarse. Porque estaban muy tristes. Estaban apesadumbrados, extenuados, cansados. Realmente estaban afligidos. Escuchen. Y eso se notaba en su caminar. Arrastraban los pies. Se sentían que no tenían fuerza. Wow. Habían puesto las esperanzas en su maestro, en el Mesías. Ellos pensaban que su maestro, que era Jesús, era el Mesías prometido, que los vendría a liberar, que le vendría a dar libertad a ese pueblo que estaba en necesidad. Pero hacía 3 días Jesús había sido llevado a la cruz y en esa cruz murió. Y desde ese día ellos estaban muy tristes, estaban muy apesadumbrados. Y camino a Emaús, camino a su casa, ¿saben qué? Un forastero, que era una persona extraña, que no era del lugar,
se le acercó y caminaba con ellos. Y al verlos tan tristes, le pregunta, ¿y por qué están así tan tristes? ¿Qué ha ocurrido? Y ellos le dicen, ¿serás tú el único que no sabes las cosas que ocurrieron en Jerusalén? Y ellos le cuentan que Jesús, su maestro, había muerto hacía 3 días. Justamente hoy, dicen ellos, hace 3 días. Y las mujeres bien temprano en la mañana fueron a la tumba y se encontraron con unos ángeles y los ángeles le dijeron que él vivía. Oiga, y fuimos corriendo, pero no lo encontramos. ¿Se imaginan ustedes? Esta conversación la estaban teniendo con el mismo Jesús. Pero en su dolor y en su tristeza, ellos no descubrieron que ese forastero, que ese extraño, era Jesús. Y Jesús comienza a decir que en el Antiguo Testamento, en los profetas, estaba escrito que al tercer día él iba a resucitar. ¡Wow! Camino a sus hogares, a sus casas, tienen ese encuentro con Jesús. Escuchen, mis chicos, escuchen, mis chicas. Encontraron a Jesús, pero no se dieron cuenta, porque su corazón estaba lleno de miedo y lleno de dolor. Así que hoy también estamos así, ¿verdad que sí? Hoy van 40 días, más de 40 días, que el mundo está en temor y miedo. Anunciaron el 11 de marzo que el mundo estaba en pandemia. ¡Wow! ¿Y qué es una pandemia?, dirán ustedes. Ay, pero ya ustedes saben de esto con tantos días. La pandemia fue una epidemia a nivel mundial del COVID-19. Un pequeño virus que amenaza al mundo. Amenaza nuestras vidas. Y para protegernos, hemos tenido que refugiarnos en nuestras casas. Hemos tenido que llegar a nuestros hogares. Pero no todo es bueno, ¿verdad? Porque al llegar a nuestras casas, nos hemos aislado. Hemos tenido que separarnos de cosas que nos gustaban, como la escuela, como nuestras amistades, como nuestros deportes, o como nuestra música, muchas otras cosas. Ir al parque, ir al cine, muchas cosas nos hemos tenido que separar. Ir a la iglesia, no nos podemos congregar. Todas esas cosas hemos perdido en esta pandemia. Pero la historia continúa, ¿verdad? La historia de los caminantes continúa, así que acércate, escucha. ¿Qué pasó con estos caminantes y con ese forastero que se le acercó? Oiga, nosotros sabemos que era Jesús, pero ellos no lo sabían. Ellos no sabían que era Jesús. Pero con todo y eso, ellos los invitan a Jesús a su casa. Aún en su dolor, en su miedo, tenían esa hospitalidad de invitar a la gente a pasar la noche, porque era un forastero, y le dice, venga, venga a nuestra casa, venga, los invitamos a comer con nosotros, a cenar. ¿Y saben qué? Estando en la casa, sentado a la mesa con ellos, cuando Jesús toma el pan y lo bendice, ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque la intimidad del hogar, esos miedos se fueron disipando y su mente comenzó a aclararse. Y de esa misma manera, ellos entonces pudieron ver en aquel extraño, en aquel forastero que caminó con él todo el viaje a Jesús. Descubrieron entonces que Jesús estaba vivo.
y su corazón se llenó de fuerza y su cuerpo se llenó de energía porque Jesús estaba vivo, porque Jesús estaba allí con ellos cenando en su casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Jesús está vivo. Él no está muerto. Él vive. Y por eso, en medio de la situación que nos ha tocado vivir, podemos también experimentar en estos momentos que estamos en nuestros hogares, que para muchos es muy difícil, que nos trae miedo, que nos trae angustia, que nos trae frustraciones, que no podemos estar ni siquiera en el templo congregándonos y alabando a nuestro Dios. Pero el Señor nos dice en esta mañana que Él está vivo y que desde nuestros hogares, escuchen chicos, escuchen chicas, desde nuestros hogares nosotros podemos continuar teniendo intimidad con Dios. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo? Buscamos intimidad con Dios en medio de todas las situaciones que estamos pasando. ¿Cómo podemos no ser insensatos, como Jesús le dijo en el camino, que eran insensatos aquellos que no habían creído que Él estaba vivo? Pero Jesús, al entrar al hogar, partió el pan y le abrió la fe a estos hombres, que ya dejaron de ser insensatos, ya dejaron de sentir que no podían creer en el Dios vivo, en el Mesías. Estaba allí con ellos a la mesa, estaba vivo. Y así que en estos días que nos ha tocado quedarnos en nuestros hogares, que nuestros hogares se han convertido en nuestro refugio. Qué bueno que tenemos un lugar donde estar protegidos, que esa es nuestra casa. Y qué bueno sentir que en nuestros hogares cada día tenemos la presencia del Dios vivo. ¿Escucharon, mis niños? La presencia del Dios vivo. No lo olviden. Ese Dios vivo está con cada uno de ustedes. Está con cada uno de nosotros. Ese Dios vivo es el que nos escucha. Ese Dios vivo es el que nos alienta cada día a estar de pie. Ese Dios vivo es el que nosotros podemos refugiarnos en Él. Y para tener intimidad cada día más con Él, tenemos que lograr. Oiga, tenemos que lograr orar todos los días. Orar todos los días. Leer la palabra de Dios. Oiga, cantar y alabar a Dios. Sí, cantar y alabar a Dios en medio de la situación que sea. Porque en medio de la oración, de la lectura de la palabra, del cántico y de la alabanza y la gratitud a Dios, conocemos la intimidad con Dios. Qué bueno es tener intimidad con Dios. Qué bueno es reconocer que Dios está vivo, que está vivo hoy, aún en medio de las situaciones difíciles que nos ha tocado vivir. Dios está vivo. Busquemos intimidad cada día más. Busquemos conocer el grande amor de Dios. Y que ese grande amor de Dios llene nuestras vidas. ¿Me escucharon? ¿Escucharon, niños y niñas? Que el gran amor de Dios esté con nosotros cada día. No lo olviden. Cantemos al Señor y reconozcamos que el amor de Dios nos llena cada día más. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Sí, Señor.
Sí, Señor. Enséñanos a ser hombres y mujeres, ancianos, ancianas, jóvenes y niños y niñas de colores, de colores, de colores es tu obra. De colores, Señor, es la naturaleza. De colores, Señor, se viste toda la obra de tus manos para que cada uno de nosotros y nosotras, hombres y mujeres que tú has levantado, hombres y mujeres que tú has resucitado, podamos en medio de la pandemia vivir vidas a colores, vidas agradecidas, vidas que pueden contemplar que la obra de tus manos sigue a colores alrededor nuestro. Hermosa es tu creación, hermoso es el día, Señor, que tú nos has dado en esta mañana. Y por eso, Señor, te damos gracias. Permite, Señor, que todo lo que hagamos a través de estos medios virtuales en este tiempo de pandemia suba a tu presencia como olor agradable. Terminamos, Señor, este culto a colores, dándonos cuenta que la venda se ha caído de nuestros ojos y que el Cristo resucitado camina con nosotros. De colores se viste la naturaleza para que cada uno de nosotros y nosotras alabemos tu nombre, Señor. Danos tu paz y en el proceso que nos ha tocado vivir, ayúdanos a ser hombres y mujeres agradecidos. La naturaleza se viste de colores y nosotros nos llenamos de gratitud pidiéndote la bendición, que sobre cada uno de nosotros y nosotras, sobre la niñez a colores, sobre la juventud a colores, sobre la adultez a colores, la ancianidad a colores de nuestra iglesia y de tu iglesia alrededor del mundo, sea la sublime presencia, la presencia a colores del Dios Trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén y amén.